Perdí mi vuelo por ir a hacer pipí y ahora estoy atrapado en Europa. Espero poder llegar a tiempo con mi abuela para Navidad. Regresando del mundial, mi amigo Carlos y yo hicimos escala en Londres. ¿Ya documentaste tu maleta? Sí, déjame, solo voy a hacer pipí. Pero ya vamos a abordar, ¿cómo se te ocurre hacerlo en el último momento? Te lo juro que vuelvo en 2 segundos. Y ustedes saben que a veces las cosas no pasan como lo tenías planeado. Al final mi cuerpo me traicionó, y no solo entré a hacer pipí, por lo que tardé más de lo que esperaba. Carlos, ya vine. ¿Carlos? Carlos. No. Luego de llorar dramáticamente por mi desgracia y mi mala suerte, me di cuenta de que estar en Europa no era lo peor que me podría pasar. Aún. Dije, bueno, ya estoy aquí, y todavía puedo turistear un poco, antes de volver con mi familia para celebrar Navidad. No cabe duda de que ya no estamos en el pantano Shrek. En eso vi pasar una bici taxi y recordé que desde niño siempre había querido subirme a una de esas. Y en realidad no era la gran cosa. Además, no sé si sea la forma de ser de los ingleses, pero sentía que el conductor iba enojado. De todas maneras disfruté el paseo, sin imaginar que al llegar a mi destino, el muy hijo de su re madre me estafaría. Son 160 libras esterlinas. ¿Qué? Eso es más de lo que tengo en la cartera. No te preocupes, súbete. Pensé que mi pequeña aventura al otro lado del mundo acabaría con una tragedia que les haría pasar la Navidad más oscura a mi familia. Pero el muy listo solo me llevó al cajero para sacar el monto completo. En ese momento me di cuenta de que ya me había excedido con mis lujitos y apenas completaba el boleto de regreso. Lo peor es que al día siguiente los precios habían aumentado, ya que se acercaba la temporada navideña y había mucha gente que viajaba al extranjero para vacacionar. No tuve más remedio que buscar un trabajo temporal para ahorrar y poder comprar mi boleto lo más pronto posible. ¿Barriendo? Sí, pero barriendo en Europa, mi rey. No te compares. Con lo que trabajé el primer día, logré pagar un cuarto de hostal muy modesto. Aunque algo me dice que el ambiente no era del todo familiar. Good morning, what floor? Twa. Excuse me? Twa. What? Twa. Me, no entender, very good. Twa. Ay, bueno, pero no te enojes. El hotel al que llegué era tan barato que no servía el agua caliente. Cabe mencionar que estábamos a menos 14 grados, así que ni se les ocurra decir que no aguanto nada. Pero como el agua del lavabo estaba un poco más tibia, tuve que recurrir a un truco simple, pero inquebrantable. Y es que, aunque no esté en mis tierras, no se me olvidan las buenas costumbres que me enseñó mi familia. Te extraño, abuelita. Más vale que regreses a tiempo, muchacho cabrón. Al día siguiente tenía mucha hambre, pero el vuelo directo a mi país costaba casi 500 libras esterlinas. Y como las hamburguesas con patas solo cuestan 5, adivinen quién continuó tomando malas decisiones. Pero tampoco crean que soy tan irresponsable, porque con el dinero que me sobró completé un boleto un poco más barato que me acercaría a mi destino. Bienvenido a Edimburgo, donde usar falda ya no tiene por qué ser un fetiche. Señor, ¿sabe dónde pasan los camiones por aquí? Eres latino, ¿verdad? Eso creo. Entonces lo que necesitas es un tour por el castillo. Pero es que no tengo mucho presupuesto. Aceptamos tarjetas de crédito a 12 meses sin intereses. Y al salir hay un restaurante de antojitos para los turistas que extrañan el sabor al tercer mundo. La verdad ni entendía el idioma, pero probablemente nunca regrese a Europa, así que me animé. Tranquila, abuelita, te lo juro que ya mero llego. No coman tamales sin mí. Uy. ¿Y en serio eso le parece terrorífico? Cuida tus palabras, o de dónde vienes no le tienen miedo a los muertos. ¿Miedo? Jaja, ¿quieren saber cómo y con qué hacemos el pan de muerto en mi país? Ok, aquí exageré un poco la receta y la historia, pero estoy seguro de que mi pequeña mentira nos traerá muchos turistas. Así que de nada, presidente. Y así es como se hace el tradicional pan de muerto. Bueno, al menos nosotros no nos poníamos violentos cuando sospechábamos que alguien era bruja. Ese día conseguí otro trabajo, aunque no me pagaron lo justo porque la dueña se enojó mucho cuando le dije que los tacos y las quesadillas no son lo mismo. Me encantaría decir que mis problemas acabaron en mi última escala, pero no fue así. Mi vuelo se pospuso por el pésimo clima y tuve que dormir en un lugar horrible porque ya no tenía ni un solo chenzo. Y me pasó lo peor que le podía pasar a un extranjero. Pero cuando creí que ya no habría esperanza, apareció un alma caritativa. Me contó que le iba muy bien en su restaurante, y que al verme ahí, tan patético y triste, recordó sus inicios como chef. Me prestó el dinero suficiente para comprar el boleto del último vuelo de regreso a mi país. Y heme aquí, a unas horas de regresar con mi familia para celebrar Navidad. En esta ocasión no habrá absolutamente nada que me lo impida. No debí comer comida cocinada por ratas.